Vamos a ver el día de hoy un tema que es una forma de dibujar también que tiene AutoCAD. Nos referimos a lo que es la forma de dibujo paramétrico. Aquí tenemos esta pestaña y aquí tenemos también esta. Entonces, si le damos clic aquí en Parametric, tenemos las herramientas de dibujo paramétrico. Voy a tratar de hacer una explicación corta de qué es esto. Para el dibujo paramétrico, normalmente no es necesario hacer el trazo con precisión de todas las medidas. Vamos a trazar una polilínea. En este caso, aunque yo siempre utilizo el modo ortogonal, lo voy a quitar, solo para hacer la primer muestra de qué es esto. Entonces voy a hacer una figura, en este caso un polígono de cuatro lados. Es una polilínea la que hice. Y vamos a ver cómo funciona esto. Esto funciona a base de algo que le llamamos restricciones. Como utilizo la versión en inglés, es Constraint. En este caso, la herramienta que tengo aquí es la que vamos a usar más adelante, AutoConstraint. Pero para que ubiquemos un poco el concepto, vamos a utilizar solamente algunas restricciones. Por ejemplo, esta que está aquí, dice Parallel. Esta es para hacer una restricción paralela, porque si observan, tenemos principalmente dos grupos, las geométricas y las dimensionales. Entonces vamos a esta que dice Geometric y es Parallel. Entonces le doy clic y vamos a seleccionar, por ejemplo, esta respecto a esta otra. Clic en este y clic en este, automáticamente se volvieron paralelas. Estas de aquí no son paralelas. Vamos a ver qué pasa. Le vamos a dar la restricción también, que este sea paralelo a este otro, y ya se volvieron paralelas todas. Ahora, si se fijan, este es paralelo con este y este es paralelo con este otro. Vamos a hacer uno nuevo para que vean cómo es que el programa prioriza. Entonces vamos a hacer otro cuadrado. Este es el último ejemplo y ahorita nos vamos directo a la práctica. Le doy close y vamos a hacer paralelo de nuevo, pero observen lo siguiente. Si yo tecleo primero esta, al hacer paralela esta va a ser respecto a esta que fue la inicial. O sea, el primero es el que rige. Entonces, por ejemplo, si le doy clic aquí primero, entonces la que sería paralela a este sería esta. Miren, clic, clic, ¿se fijaron? Le voy a dar control Z y ahora lo voy a hacer al revés. Primero le doy clic a este y luego a este. Entonces el que prioriza es el primero que se selecciona. Bueno, ahorita solamente vimos la restricción geométrica paralela. Es solamente para que vayan familiarizándose. El ejemplo que vamos a hacer hoy es un ejemplo muy simple. Vamos a hacer unos perfiles en Y. Este cuadro solamente lo hice de referencia para no desviarme demasiado de las medidas. Entonces voy a hacer una polilínea, con eso es con lo que lo voy a trazar. Pero no me voy a fijar demasiado en las medidas. Le voy a dar F8 porque quiero que el tutorial tenga una determinada duración. Entonces, no necesariamente vamos a detallarlo mucho. Lo que sí es que los invito a que si les agrada este tema y quieren ver más a detalle cómo funcionan el dibujo paramétrico, con todo gusto, solo que depende de los comentarios y de que le den like a los videos. Si no, pues no pasa nada, lo podríamos ver de todos modos más adelante. Bueno, aquí ya tracé una I, no tuvo una medida específica. Entonces les comentaba que la herramienta que vamos a usar es esta que dice AutoConstraint, o también que podríamos denominarla restricciones automáticas. Utilizo yo la versión en español, entonces no necesariamente sé los nombres de todos los comandos, pero lo importante es que vean cómo se utiliza. Le vamos a dar clic aquí para definir cómo queremos estas restricciones. Aquí aparecen las que vamos a utilizar. Las que están con palomita son las que vamos a utilizar. Perpendicular, paralela y en este caso esta que dice coincident. Esta es muy importante. Le voy a dar OK y ahora vamos a darle AutoConstraint y seleccionamos en este caso el objeto. Le damos clic y le damos Enter. Automáticamente ya tengo restricciones. Ahora, para el efecto de las medidas que quiero, voy a utilizar esta tabla que hice. Es un perfil en Y, que también podría ser un IPR. Bueno, aquí vienen las medidas que quiero y les explico este diagrama que hice para que vean
que es cada medida. Este es el ancho del patín y este es el peralte de un perfil en I. Este es el espesor del alma y este es el espesor del patín. Entonces el peralte vendría siendo algo así como la altura. Ajá. Y el ancho del patín es la que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer este primero. El ancho del patín es de 10.3. Entonces nos regresamos aquí a AutoCAD y vamos a darle una restricción lineal de este a este. Y aquí me da la medida, como les dije, fue un tanto aleatoria, pero yo le voy a dar 10.3. Enter. Y automáticamente me cambió la otra. Ahora vamos a hacer otra línea. En este caso, de aquí a aquí. Vamos a ver cuánto es. 1.5775. Bueno, esa no me interesa. Vamos a ver cuál es la que requiero. Es el espesor del patín. Aquí lo tengo. 0.89. Entonces le vamos a cambiar esta medida por 0.89. Enter. Ahora, queremos que esta medida sea igual. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una restricción lineal de aquí a aquí y le vamos a poner el signo de igual y este, enter. Pero queremos que lo mismo pase con esta, entonces damos la restricción lineal de aquí a aquí y le vamos también a poner el signo de igual, esta. Ahora sí, ya está como quiero. Faltan todavía algunas restricciones. Entonces vamos a hacer, en este caso, antes de darle la medida voy a dar una restricción geométrica adicional. Entonces aquí le voy a poner una restricción de igualdad. Quiero que esta en geometría sea igual a esta. Ahora sí me quedaron del mismo tamaño, porque en geometría son iguales. Y finalmente vamos a hacer una restricción lineal de esto, que vendría a ser el espesor del alma, que en este caso es de 0.71. Enter. Finalmente, quiero dar lo que es el peralte o la altura. En este caso el peralte es de 10.6, entonces voy a hacer la restricción de aquí a aquí y cambio esta cifra por 10.6 y ahora sí, ya quedó mi dibujo paramétrico con todas estas restricciones. Voy a copiarlo de aquí, lo voy a poner un poquito lejos y voy a usar el mismo dibujo con esas restricciones, porque pues con estas ya me funcionó, pero voy a cambiar las medidas. Entonces vamos a ver esta, que es proporcionalmente muy distinta. Este es de, en este caso el ancho del patín es muy parecido, es de 10.2, es una de las medidas que se parecen bastante, es incluso más chico que este. Enter. Ahora aquí la que cambia más es el peralte, este. 10.2 y el peralte que requerimos es de 25.4. Entonces vamos a dar el peralte 25.4. es mucho más largo este perfil y bueno, vamos a ver en este caso el espesor del patín, que sería de 58.58, de hecho. Es más delgado. Le doy aquí y le doy 58, enter. Como ya estaban restringidas las otras, automáticamente se hizo la conversión. Aquí en este caso, pues ya nada más me falta el espesor del alma. Vamos a ponerle 0.84.
Enter. Y con esto ya tenemos definida la siguiente figura. Y así nos podemos seguir con este de base. Si al trazar sus perfiles van teniendo modificaciones, pues pueden ir agregándole restricciones a su modelo. No tiene que necesariamente resolver todos los casos. A ver, vamos a hacer una última prueba con este otro. Ahí siguen las restricciones. Entonces vamos a ver la lista. Vamos a pensar ahora esta, que tiene un peralte de 30.9. Aquí vamos a modificar el peralte primero. 30.9. Enter. Y vamos a ver las demás medidas. 30.9, 10.2, ese se queda. El espesor del alma de 0.61. Este de acá. 0.61. Enter. Y finalmente vamos a ver el del patín, que sería 0.89. Ese se queda. Entonces, bueno, así vamos haciendo y generando nuestros perfiles. Si ya terminamos de hacer los perfiles, entonces podemos seleccionarlos. Y si ya no queremos las restricciones que se vean, aquí le podemos poner donde dice Delete Constraints y ya se eliminan las restricciones. Con este voy a hacer lo mismo. Delete Constraints. Este lo voy a dejar porque este lo voy a utilizar de base. Recuerden ir guardando su trabajo. Y bueno, a ver, vamos para acá. Ya nada más para que veamos el uso que le vamos a dar. Aquí le doy 3R, el de 3 Rotate, 3D Rotate. Lo ponemos, lo giramos 90. Y ya estos perfiles los puedo extruir para las medidas que quiera. No sé, aquí voy a darle 200. Y así puedo utilizar mis perfiles. Entonces, lo que vimos en este video es la introducción a lo que es el dibujo paramétrico. Mi recomendación es que lo practiquen bastante. Ahora vamos a hacer este otro. CR. Seleccionamos. Lo rotamos, en este caso 90. Y ya nada más lo extruyo. EXT es el comando, extruir. Y a este le voy a dar 100. Bueno, aquí básicamente ya terminamos lo que queríamos ver. Vamos a hacer de nuevo un repaso de lo que son parámetros. Un poquito recordatorio. Entonces tenemos básicamente dos grupos de restricciones, geométricas y dimensionales. Y si ustedes se detienen en cada uno de ellos, como en cualquier comando de AutoCAD, aparece una instrucción. Aquí, por ejemplo, paralelo, que es el que estuvimos demostrando al principio, dice lo que hace, pero por ejemplo, perpendicular. El autoconstraint, si ustedes lo tienen configurado con más palomitas, pues va a restringir más. Solo que si tenemos demasiadas restricciones, pues empieza a tener un exceso de restricciones y a veces ya se pierde un poquito el control. Mi sugerencia cuando vayan empezando es que utilicen esta herramienta, que es casi mágica, porque si ustedes su dibujo no lo hacen tan complejo en geometría, automáticamente detecta cuáles son las restricciones que ya están. Y las dimensionales, pues aquí tienen en esta pestaña todas las que viene siendo algo así como un acotamiento, solo que es en este caso paramétrico. El dibujo paramétrico les va a ser muy útil, se utiliza mucho en lo que es diseño industrial y de hecho pues hay otros programas que son ya de dibujo paramétrico por tradición, como SolidWorks, que probablemente más adelante hagamos tutoriales de SolidWorks. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería el bonus de este video. Como ustedes estuvieron observando, estuve alternando entre el archivo de Excel y el archivo de AutoCAD. Pero si ustedes quieren directamente tener el archivo de Excel, pues les platico un poco este bonus del video. Ustedes pueden seleccionar su tabla de Excel, en este caso, le dan, bueno, en este caso le estoy dando clic derecho y le dan copiar. Y en AutoCAD, ya para pasarlo, pues en este caso, ustedes se van
en este caso a Edit, y donde dice Paste Special o pegado especial. Ajá. Y aquí seleccionan AutoCAD Entities y le dan a aceptar. Y de esa forma ustedes ya tienen su tabla dentro de AutoCAD, y esta ya la pueden escalar o qué sé yo. Yo no quise trabajar de este modo por cuestión de visibilidad para el tutorial y porque la tabla es un poquito pesada. Entonces quise agilizar el tiempo, pero aquí pueden ver directamente en AutoCAD la tabla. Bueno, pues espero que les haya gustado este video. Con mucho gusto lo hacemos, y si fue de su agrado, denle like. Si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse, porque siempre es un canal que no está constantemente haciendo videos, pero son realmente muy útiles. Hasta luego.